Unidos anunciaron que los restos del expresidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, serán traídos al Capitolio para honras fúnebres. Una guardia de honor a cargo de miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico trasladará el féretro hasta la rotonda. Vamos a estar rindiéndole nuestros respetos como Asamblea Legislativa a Héctor este próximo jueves a partir de las 10 de la mañana, aquí en la rotonda del Capitolio. Vuelvo y reitero, Héctor no solamente fue mi compañero en la Cámara, Héctor fue mi amigo y una persona a quien considero que la vida me regaló como un hermano, que seguíamos conversando, seguíamos en comunicación a pesar de que él salió de aquí. Y yo creo que Héctor no se merece menos. Héctor, yo disfrutaba debatir con él en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, y él con su debate nutría el récord legislativo de las medidas que debatíamos. Por su parte, el presidente del Senado lo describió como buen amigo y excelente padre. Muy triste con lo que ha ocurrido, al saber el fallecimiento de Héctor, que era un líder de la oposición, pero tenaz y agresivo, ¿verdad? Y aguerrido. Pero en el plano personal, un excelente puertorriqueño, un super papá y un buen amigo. Ferrer fue representante por el Partido Popular Democrático durante 3 cuatrienios, del 2000 al 2012.